Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ya iniciando pues una jornada más, una última jornada de la semana, esperando pues que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Vamos a comenzar. Solamente vamos a acomodar aquí esto. Ahí está lo que es el video. Bien, vamos a pasar lista. Me gustaría que habiliten el mismo archivo que trabajamos el día de ayer, ¿verdad? Porque ese le vamos a dar continuidad ahora, siempre con lo que es la parte de los formularios. Vamos a crear otros formularios y también enfocado, ¿verdad? Siempre lo que es la parte de macros relacionado a programación. Así es que mientras pasamos lista, ¿verdad? Preparan por favor el archivo. Bien. Alma Carolina. César Mauricio. Presente. Clara. Claudia Ivette. David Alexander. Presente. Erika. Flor de María. Gadiel. Presente, Flor de María. Erika, presente. Bien. Jonathan. José Luis. Karen Patricia. Presente. Katherine. Karen Patricia, presente. Presente. Gracias. María Guadalupe. María Magdalena. Presente. Y Paola. Presente. Ok, gracias. Bien, vamos a compartir entonces. Espero que ya tengan listo el archivo. Siempre pues vamos ahondando, ¿verdad? En los contenidos relacionados pues acorde a lo que es la plataforma y pues ustedes se han fijado también pues de mi parte agregamos pues siempre lo que es un plus a la clase, ¿verdad? Para profundizar un poquitito más lo que es la parte de los contenidos. Y pues voy a compartir ahorita la pantalla. Lo que nos corresponde, ¿verdad? Trabajar el día de hoy está relacionado a la creación de formularios, ¿verdad? Vamos a introducir algún código aquí en esta parte. Esto no lo hice ahora en forma de presentación porque conlleva, ¿verdad?, a la secuencia de lo que venimos trabajando el día de ayer. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí. Gracias. Entonces, pues vamos a trabajar, ¿verdad?, en lo que es la parte de un código para las capturas para capturas de pantalla, ¿verdad?, que conlleva al uso de lo que son los formularios. En esta parte, ¿verdad?, lo que se pretende es que nosotros podamos registrar, que nosotros podamos crear un formulario, crear una pantalla que nos permita introducir cierta información y que ésta se almacene en una hoja de cálculo.
¿sí? De eso se trata, ¿verdad? Se programan los formularios para que los datos que nosotros cargamos a través de él sean registrados una vez nosotros oprimamos un botón, ¿verdad? De eso se trata, pues, la mayoría de pantallas de sistemas que se crean para el registro de información, para un control de ventas, para un inventario, etcétera. Pantallas, pues, que recopilan información de un usuario, capturan información, ¿verdad? Que nosotros introducimos códigos, nombres, descripciones, correos electrónicos, montos de cuentas, etcétera. Entonces, pero todo esto, ¿verdad? No se realiza si no hay un código detrás, si no hay una programación detrás. Entonces, para ello, ¿verdad? Vamos a utilizar la ventana de programación, ¿verdad? Donde vamos a introducir ciertos códigos. El día de ayer, ¿verdad? Lo trabajamos mediante macros, ¿sí? Colocamos, pues, por ahí ciertas instrucciones para que al momento de ejecutarlas se generaran los meses del año de una forma horizontal. Nosotros tuvimos que ir incorporando las direcciones de celdas en las cuales pues se iba a ir colocando cada mes del año. Entonces, vamos a programar, ¿verdad? Algunos formularios, algunas pantallas, dándole continuidad a lo que se trabajó el día de ayer. Los comandos, ¿sí? Hay una variedad de comandos, ¿verdad? Que nosotros podemos utilizar en VBA, en Visual Basic para aplicaciones. Por eso es que yo mencionaba desde el inicio que si nosotros creamos una macro directamente desde Microsoft Excel y queremos modificar ciertos aspectos de ella, debemos de tener sólido conocimiento en lo que es la parte de programación para VBA. ¿Por qué? Porque es lo que nos pide, ¿verdad? Modificar una macro no es así nomás de que, ay, le voy a cambiar el tipo de letra o le voy a cambiar el tamaño. No, se requiere, ¿verdad?, que nosotros tengamos cierto conocimiento en lo que es programación orientada a objetos. Este tipo de ejercicios o este tipo de contenido, a bien, sirve mucho, ¿verdad?, a otros tipos de códigos o lenguajes de programación que hay, que existen, ¿verdad?, o que hay ahí afuera, para poder generar sistemas, para poder crear aplicaciones, para poder crear algún programa, etcétera. Todo lo que es la parte de ofimática, detrás de ellos hay un código. Todo está creado, ¿verdad?, bajo macros, todo está creado bajo lo que es un lenguaje de programación. Y lo que vamos a ver, ¿verdad?, de aquí en adelante, bueno, a partir del día de ayer, que ya comenzamos con unos pequeños pasos trabajando en lo que es la parte de comandos, es una pequeña muestra de lo mucho que se puede hacer en un lenguaje de programación como VBA. Bien, aquí hay algunas instrucciones, ¿verdad?, que nosotros pues podemos utilizar para lo que es la carga de los formularios, ¿verdad? Unload, use form, ¿verdad?, donde al hacer clic en el command button número 2 me carga un formulario. Acá en este caso, ¿verdad?, el command button número 1 tiene un evento. El evento es clic, que al hacer clic en él va a ejecutar todas estas instrucciones. ¿Qué estamos indicando a través de ello? Que lo que se capture a través de un text box, a través de una caja de texto, va a ser colocada en una celda específica. En este caso, ¿verdad?, las celdas que tienen una coordenada x,1, x,2, x,3, x,4, ¿verdad? Se está haciendo referencia, ¿verdad?, dónde van a ser colocados la información que se capture a través de los textbox, desde el 1 hasta el número 4. Bien, este ejercicio sí lo vamos a hacer, pero este, ¿verdad?, trata de la captura de información. Nosotros le vamos a dar ahorita la secuencia a la actividad, pues, que desarrollamos el día de ayer. Sí vamos a trabajar en este, ¿verdad? Bien, voy a dejar de compartir en este momento y voy a activar mi Excel.
Bien. ¿Está? Vale, chéquelo, por favor. Bien, ¿tienen mi pantalla? ¿Ya ven, visualizan mi pantalla? Estamos en esta, en la del formulario. Excel formulario fue lo que trabajamos el día de ayer. Esa fue la hoja número 2, donde generamos la macro. Y acá el formulario. ¿Me confirma, por favor? Pulgares arriba cuando ya lo tenga. Ok, gracias, Claudia. Bien. En este momento, ¿verdad? Al hacer clic en este botón no me va a generar nada, ¿verdad? Porque tengo que asignar una macro. Hasta el momento, la única macro que tengo es la macro meses. Esta la creamos el día de ayer. Sí. Esta la creamos el día de ayer. Entonces, ahorita al hacer clic en este botón no va a ejecutar nada. Bien, vamos a irnos, ¿verdad?, a desarrollador o programador y va a irse a Visual Basic. Bien, estamos acá en esta ventana, ¿verdad? Vamos a abrir el formulario de ingreso que trabajamos el día de ayer, el cual solamente lo dejamos iniciado. Váyase, por favor, al lado izquierdo, al Project de BBA, para que seleccione la carpetita formularios. Acá en formularios va a seleccionar el Form 1 ingreso, que fue el que trabajamos el día de ayer. Cheque, por favor, detenerlo y si hay que hacerlo un poquito más grande, lo hacemos. Vamos a colocar por acá esta cajita. Si la tenían arriba, bájenla un poquitito porque vamos a disponer de colocar acá una imagen. Bien. Para colocar una imagen, vamos a buscar el cuadro de herramientas. Recuerden que si el cuadro de herramientas no está activo, nos vamos al menú Ver cuadro de herramientas. Menú Ver cuadro de herramientas en caso de que usted no lo tenga activo. Si lo tenemos activo, pues, ¿qué se me hizo? Se me ocultó. Aquí está. Vamos a buscar el botoncito imagen. Haga clic en imagen. Ah, pero por favor, antes de eso, voy a dejar de compartir. Vaya a internet. Puede descargar, busque, por favor, una imagen de datos. Váyase, por favor, a Google, descargue una imagen JPG relacionada a datos, ¿sí? Una imagen cualquiera. No vamos a hacer la acción de copy-paste porque eso no funciona acá. Habría que, entonces vamos a Google, coloca por favor datos acá en imágenes. Seleccione pues la imagen que sea de su agrado. Yo ya tengo una. La selecciona, ¿verdad? Por ejemplo, esta. Clic derecho, guardar imagen como. Guárdela. Asegúrese de que sea JPG. Le vamos a poner datos. Datos 1. Voy a dejar de compartir y me voy a ir nuevamente al formulario. Vale. Ahora sí, voy a colocar la imagen. El botón imagen, el control imagen, porque esos son controles. No es que aquí voy a insertar directamente la imagen. Más o menos ahí. La imagen no se visualiza, ¿verdad? Hay que irnos a lo que es la parte de las propiedades para poder asignarla. Ok.
clic derecho, propiedades, clic derecho, propiedades, y acá, ¿verdad? Nosotros estamos visualizando todas las propiedades del control imagen. Si usted se fija, acá dice Image 1. Si yo hago clic en el formulario, me aparece Form-Ingreso. Si selecciono el botón, el Command Button, me aparecen las propiedades respecto a este objeto. Regreso acá a Image. Voy a buscar acá en Picture, la propiedad Picture. Dice ninguno. ¿Por qué? Porque no tiene imagen. Vamos a los tres puntitos y busque en su carpeta imágenes. Ahí, acá, ¿verdad? Usted en su máquina, en su equipo, va a seleccionar la ubicación donde guardó la imagen. En mi caso la guardé acá en Images. Le puse datos. Tengo acá esta que dice datos. Abrir. ¿Sí? Y ahí está. Aquí habría que modificar ciertos aspectos en cuanto a redimensión de las imágenes. Por ejemplo, acá en Picture Alignment, está en Center, Picture Size Mode. Vamos a ver el número uno, Stretch. Ajá, ahí está, mire. O Picture Size Mode es otra. Creo que se ve mejor ahí. Aquí usted pues lo acomoda. Yo no le voy a decir ahorita, mire, déjelo en la propiedad Picture Size Mode, déjelo en 3 Picture Size Mode Zoom. Acomódelo, vea cómo le queda acorde a la opción 0, el Mode Clip, la opción 1, Size Mode Stretch, y la de Size Mode Zoom. Ahí usted lo adecua. Yo lo voy a acomodar más o menos así. Vale, le voy a dar un espacio para que lo haga. Si hay preguntas respecto a este paso, por favor, me lo indica. Si hay que cambiar el border color, está en color gris, el back style, el border style. Ahí usted pues puede modificarlo. El back color para la imagen, si esto son herramientas, ¿verdad? O opciones, propiedades que nosotros podemos cambiar para los objetos. Específicamente para el objeto que yo tengo seleccionado. O si lo quiero transparente, bueno, lo voy a dejar con el back style. Ahí lo cambia. En el estilo de borde, bueno, solamente me asigna uno, un sencillo o cero. Mira, si no deseo borde. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si han llegado hasta esta parte? Alma, Claudia, Clara, José Luis, Flor. Yo todavía no, Denis, porque no me aceptan las imágenes que bajo. Mira. Dice que son muy pesadas. Busque en forma de iconos. Por ejemplo, póngale datos, espacio, iconos, para que sean como figuras. Voy a dejar de compartir, le voy a poner mi ventana de Google. Cheque, mire, yo solamente puse acá en el navegador datos. Tal vez encuentre este mismo colochito que puse. O tal vez este, mire. Clic derecho, guardar imagen como. Este es un PNG. Derecho, guardar imagen como. No sé si le aparece este. Este también es un PNG. Bueno, puede ser PNG o JPG, así se lo acepta. Este otro. Derecho. Si no, se los puedo pasarles esta imagen que utilicé en el
acá en el chat. Vamos a ver si las comparto. Ahí va en el chat, deja de Zoom. Chéquelo, por favor. Bien, Erika, José Luis, no sé cómo vamos. Bien, ok, terminaron Karen, Patricia, Katherine. María. Claudia, no sé si le funcionó la imagen. Hola, hola. Estoy en eso ahorita. Ok, vamos a esperar, voy a darles un tiempito. Ya, ahora sí, ya pude. Ah, y este le apareció la imagen similar al mío. ¿Ya lo tiene así como está en pantalla? Sí. Muy bien. Si ya lo tenemos, ¿verdad? Esta parte, vamos ahora a crear el siguiente formulario. Vamos entonces a crear un segundo, insertar, use form, este segundo formulario va a ser para, se va a llamar formulario empleados. Acá en el caption, formulario empleados. Vea que en la propiedad caption, el tema que estamos colocando se muestra en la barra de título del empleado. ¿Sí? Bien, vamos ahora a las etiquetas. Esta se va a llamar, esta va a decir bienvenidos, acá siempre en el caption, bienvenidos al formulario 1. Bienvenidos al formulario 1. Enter. Bien, vamos a cambiar entonces algunos aspectos de fuente, ¿verdad? Color, texto y tamaño. Entonces, acá en el tipo de fuente, tiene la Tahoma, podemos cambiar el tamaño, por ejemplo, a 16 o 20, 24, negrita. Va, ahí está, bienvenidos al formulario. Ahí está. Y vamos a crear otra etiqueta que se va a llamar ingreso de información. Siempre en el caption. Ingreso de información. Cambiamos el tamaño de la fuente y los aspectos generales de formato, pues que en más de algún momento ya lo hemos hecho. Vamos a tratar de que este nos quede acá al centro. Y vamos a colocar ahora las siguientes etiquetas con sus respectivos cajas de texto para poder capturar información. Aquí vamos a colocar nombre, siempre en el caption. Perdón, nombre, dos puntos, vamos a dejarle un tamaño a 14, ahí, ¿verdad? Los aspectos de fuente usted los determina, más o menos ahí, un segundo, teléfono y luego dirección.
teléfono, dos puntos. Dirección. Puntos, siempre en tamaño 14. Vamos a dejar hasta aquí. Y vamos a colocarle, voy a seleccionar los tres. Para seleccionar los tres, hago clic con la tecla Shift, marco los tres. Hago clic en uno, presiono la tecla Shift y sin soltar, clic en un segundo, clic en un tercero. ¿Qué es lo que le voy a cambiar de una vez para los tres? Porque tienen los mismos aspectos, tienen, es el mismo objeto y pues tienen las mismas propiedades. Voy a resaltar acá el texto, acá el back color. Aquí le cambio el color. En el estilo. Si lo dejo transparente, me queda así. Elimino el fondo. Entonces lo vamos a dejar con 1. Acá le estoy resaltando un poquitito. Bien, vamos a bajar acá. Me quedó muy ancho. Ya los alinea un poquito. Ahora vamos a colocar acá las casillas o los espacios donde se debe de ingresar información y eso lo vamos a hacer a través de un cuadro de texto o un text box, más o menos así. Nombre. Voy con un segundo. Textbox 2, vea de que creamos el primero y acá en la propiedad dice Textbox 1. Selecciono un segundo, Textbox 2. Y vamos a un tercero, Textbox 3. Posterior a esto vamos a crear los botones de comandos. Si hay necesidad de ampliar ampliar un poco más el formulario, lo hacemos. Vea que el formulario, pues, es una pantalla de recolección de información. Bien, si yo ejecuto esto, presiono acá la tecla F5. Uy, perdón. Va a ejecutar la de meses. No, no lo hagan entonces, todavía no. Esto lo vamos a mandar a llamar allá desde Excel. Puedo seleccionarlo todo, mire, para moverlo, para centrarlo. Bien, y vamos a colocar ahorita, creo que todavía me quedó este. Ahí. Bien, voy ahora a crear los botones. El command button. Ahí está. Y este se va a llamar aceptar. Aceptar. Vamos a cambiarle, ¿verdad? Acá el color. O si usted pues quiere acá en la paleta de colores, uno diferente, igual con la fuente. Y el siguiente, que se va a llamar cancelar. Voy al caption. Cancelar. De igual manera, pues puede cambiar usted los aspectos. Todo lo estamos modificando a través de las propiedades del objeto, ¿sí? Si usted observa, tengo activadas las propiedades, voy seleccionando cada objeto y acá cambia, mire, Command Button 2 y Command Button 1. Hago clic en el formulario, Use Form 1, selecciono una caja de texto, dice Textbox 1,
Selecciono acá la etiqueta Label 3, Label 4, Label 5. ¿Por qué? Porque el Label 1 es este, es el de bienvenidos. Vamos a colocarlo más o menos por aquí para ordenarlo mejor. Vamos a ponerle acá una imagen de usuario. Voy a dejar de compartir un ratito. Me voy a ir acá a la web. Busquemos un icono. Aquí está, mire, icono. Pero le vamos a poner acá usuario. Vamos a elegir este. Clic derecho, guardar imagen como usuario. Ahí lo guardo. Dejar de compartir. Me voy acá al formulario y vamos a colocar el objeto image. El objeto imagen. Voy a esperarles por si alguien se ha quedado. Usuario. Y recordemos que podemos pues cambiar lo que es la alineación y el picture size mode. Ahí está. Aquí lo acomodo. Solamente lo voy a centrar. Aquí pues usted le cambia también los colores a los textos y vea cómo va quedando. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Me confirman por favor si lo están trabajando ahorita. Me colocan sus pulgares arriba para saber que lo están trabajando y me espero un momentito para darles espacio y que se pongan al día a este paso. Ok, Claudia, José Luis, muy bien. Vamos a esperar. No sé, quisiera saber con Jonathan cómo vamos. Karen. María Magdalena, Paola, ¿no los he escuchado hoy? Si lo estamos trabajando. Ah, ok, Paola, gracias. Sí, yo sigo trabajando también. Vale, voy a esperarles entonces, porque me imagino que tal vez quizás están buscando la imagen, la están descargando. Sí, estoy un poquito atascada. ¿Se ha quedado en qué? Tengo un problema acá y no sé cómo borrar algo porque no he guardado el proceso. Este se me cambió el... ¿Parte la pantalla? No puedo compartir, dice que tengo problemas con eso, pero no me acepta, digamos, el mensaje. Algo que ya he hecho, no puedo guardar la pantalla. Por eso no he quedado, pero es bien. Me va a contar, ¿me puedo mandar una foto al grupo? Cuando ya hayan llegado hasta esta parte, me confirman, por favor.
Ah, muy bien, ¿estamos? ¿Me indican, por favor, para poder avanzar al siguiente formulario? Si ya lo tienen. Hola, hola. Ok, gracias, Claudia. Va, ok, lo tienen. Vamos al formulario número 2. Vamos a crear un segundo que se va a llamar recursos humanos. Bien, vean. Ah, les le vamos a cambiar nombre en las propiedades. Acá, en el name. Se va a llamar Form 2. Guión bajo, Form 2, ingreso. Form 2, ingreso. No, perdón, Form 2, usuario. Usuario, sí. Form 2, guión bajo, usuario. Hay que revisar, ¿verdad? Porque estos nombres nos van a ser de mucha utilidad al momento que vayamos a estar programando. Form 2, guión bajo, usuario. Bien. Vamos a crear un tercero, insertar use form. Y este va a ser un formulario de recursos humanos. Nuevamente utilizamos la etiqueta, la label, las propiedades. En el caption se va a llamar recursos humanos. Formulario de recursos humanos. Casi nosotros queremos pues que la información se vea diferente, ¿verdad? Lo que son las etiquetas. Acá en las hay una opción, ¿verdad? Para poder alinear los textos que nos queden centrados. Voy a cambiarle acá el back color en la paleta. Text Align, aquí, Center, mire, Text Align. Bien, acá nos queda ya. Más o menos ahí. Y este, vamos a colocar nombres.
Nombre, dos puntos. El siguiente, voy a crearlo de una sola vez para cambiarles, como este es el mismo objeto y pueden tener las mismas características de formato, voy a crearlo de un solo primero, departamento, para después seleccionarlos todos y cambiar las mismas características de formato. Departamento, dos puntos, extensión y correo electrónico. Y luego correo electrónico. Bien, aquí seleccionamos los tres, los cuatro, perdón, mire. Vamos a seleccionar los cuatro y ahí usted le cambia el respectivo color. Ya lo vamos a dejar en blanco. Ahí pues usted lo mejora, ¿verdad? Acorde. Usted considere mejor. En cuanto al tamaño, que no me la, esa sí no la activó la propiedad. Entonces vamos a dejar en tamaño 14. Esa sí no me la permitió hacerla todo de una sola vez. Voy a hacer doble clic acá en los nodos para reducir, ¿verdad? Va a quedar un poco más pequeño. Hice doble clic acá en estos puntitos. Lo tenía de esta manera, hice doble clic. Y colocamos pues los cuadros de texto. Quitar esta ventanita un ratito. Voy con un segundo text box. Y el tercero, perdón, cuarto y último. Y ustedes los acomodan, por favor. ¿Van a tener botones de comando? Sí. Vamos a agregar dos, aceptar y cancelar. Command Button 1, Command Button 2. Hecho propiedades. Aceptar. No, le vamos a poner guardar. Cancelar. Por el color, si sí lo activa, miren.
el tamaño de cada una de las fuentes, creo que no. Para cambiar el tamaño a la fuente de cada botón, ese sí no lo activa. Le apliqué una negrita oblicua. Ahí el tamaño me faltó. Estoy dejando 16. Está ya el formulario número 2. A este le vamos a colocar Form 2, recursos. Acá en el name. Form 3, perdón, Form 3, guión bajo, recursos. Form 3, guión bajo, recursos. Este veo que me quedó más ancho que los otros. Van separando para adecuar. Vaya, muy bien, estamos hasta acá. Voy a esperarles un ratito por si todavía están colocando lo que es la parte de los botones, lo que es el área de diseño y las pantallas. Tenemos tres pantallas con estas. Considero, ¿verdad?, que nos va a servir mucho pues para lo que es la parte de programación relacionado a macros. Bien, voy a esperarles. Va, muy bien, ¿lo tienen? ¿Me confirman, por favor? Pulgares arriba para por lo menos saber si han llegado hasta esta parte. ¿Aún no? Bueno, vamos a esperar un momentito.
Muy bien, hola, hola. Me comentan, por favor, cómo vamos, si se han quedado en alguna parte, porque sí estamos llegando casi a la culminación. Vean que son tres formularios los que hemos trabajado. Y la hoja número uno, ¿verdad? La hoja de cálculo número uno, si nos vamos acá a Excel, lo único que hemos creado, ¿verdad? Es el botón, dicho botón debe de mandar a llamar el formulario número uno. En este caso, la pantalla principal que dice el de la portada, el de ingreso. Este es el que tiene que mandar a llamar. Bien, pregunto por favor una vez más si hemos llegado hasta esta parte, si ya tenemos completo el de ingreso, el de usuario y el de recursos. Si alguna persona se ha quedado en alguno de estos, por favor indíquemelo para colocarle la pantalla. ¿Estamos bien, Claudia? ¿Quién más? ¿Jonathan? ¿José Luis? Sí, ya los tres. Ya los tres están completos. Okay. Yo sigo trabajando porque tuve problemas de conexión y me sacó, pero bueno, yo lo mando. ¿En cuál formulario va, Jonathan? Me quedé en el segundo porque de luego de eso no vi lo demás de las instrucciones. No sé si hay alguna duda de cómo poner la imagen, estos textbox, todo lo he sacado de acá del cuadro de control de herramientas. Sí, eso está bien. Hola, hola. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Dejando ya las pantallas, si a alguien todavía le hace falta, comenzaría, ¿verdad? Lo que fuese ya directo a lo que es programación el día lunes, ¿sí? Para dejar completo este ejercicio, ¿verdad? Entonces, si a alguien todavía le hace falta, haga los screenshots ahorita, ¿verdad? De lo que es cada uno de los formularios, por si no lo han terminado. Formulario 2,
y formulario 3, ¿verdad? Para que así ustedes ya lo tengan listo para el día lunes. ¿Esto dónde queda grabado? Dentro de acá, ¿verdad? Del mismo archivo Excel Formularios debe de quedar almacenado. Archivo guardar como debemos de almacenarlo siempre, ¿verdad? En la sección de libro de Excel habilitado para macros, ¿sí? Con este formato, pues debe de estar. Guárdelo, ¿verdad? Ahí en su carpeta correspondiente para que ya nos quede. Vea que estamos siempre pues en el mismo archivo del día de ayer. Bien, yo me voy a quedar hasta acá, ¿verdad? Si tienen pues las pantallas de los formularios que hemos hecho, ¿verdad? Me los mandan pues como evidencia para saber y monitorear más o menos pues cómo lo llevan. Pero sí tratemos por favor de tenerlo listo. Nosotros culminamos, señores, el día miércoles, ¿verdad? Debido al día de asueto del día viernes 7 y por el percance pues que yo tuve el día miércoles, ¿verdad? Caso contrario, hubiésemos estado finalizando ya el lunes 17, pero por esas dos horas, ¿verdad? Que todavía tenemos pendientes, culminamos el próximo miércoles. Entonces, en estas clases pues que nos hacen falta, ¿verdad? Necesito cubrir un poco más lo que es la parte pues de macros con programación y ahorita pues que ya dejamos hecho lo que es la base de los formularios, le daríamos continuidad el día lunes. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Espero pues que tal vez los compañeros que no están, ¿verdad? Vean el video y pues realicen pues la parte de los formularios y los tengan listos. Me quedo hasta acá. Buenas noches, que tengan un feliz descanso. Buen feliz fin de semana. Hasta pronto. Buenas noches, feliz fin de. Gracias.